Con el tema Mi experiencia desde la capacidad, el conferencista e ingeniero en desarrollo de asistencia tecnológica, Rafael Iván Reyes Velasco, brindó una amena charla a estudiantes oaxaqueños universitarios. Rafael es originario de Colombia, quien destaca por su amplio currículum académico en el ámbito musical y empresarial. Sin embargo, tiene una pequeña particularidad: nació sin brazos y piernas. Reyes Velasco narró que una de las dificultades a las que se enfrentó durante el transcurso de su vida fue la adolescencia, etapa en la que dijo se autodiscriminaba. 12, 16 años en esa etapa. Para prender la luz de un cuarto yo tenía que levantarme en mi pierna. Pero pues yo todavía era pequeño, no alcanzaba el interruptor. Entonces yo tenía que brincar para atinarle y prender la luz. Ahora imagínense eso en un cuarto totalmente oscuro. Obtienes una respuesta tonta. Y esa respuesta tonta era que era un castigo, que yo tenía que sufrir, que a mí todo me tenía que costar trabajo, porque era un castigo con el cual yo tenía que vivir. Oye, Rafa, tal cosa. No, no se puede. Rafa, uy, no, difícil. Yo le encontré un problema a cada solución. Cuando leo esto, me doy cuenta que el señor Einstein dice: Rafa, estás mal. Tienes que buscar soluciones a tus problemas. Cuando busques soluciones a tus problemas, vas a salir de tu crisis. Y cuando salgas de tu crisis, de tu depresión, vas a descubrir una persona que tal vez ni tú mismo sabías que existía. El empresario comentó que para lograr salir adelante, recapacitó en torno al ambiente que le rodeaba, tomando en cuenta tres elementos: decisión, perspectiva y confianza, herramientas que comentó le ayudaron a alcanzar sus metas. Yo pensaba que por no tener brazos y piernas yo no podía hacer muchas cosas, y entonces por creer que no podía hacer las cosas no las hacía, y la gente me veía como pobrecito Rafita, sin bracitos y sin piernitas, ayúdale, hombre. ¿Qué no ves que no hace las cosas porque no tiene bracitos ni piernitas? Pero yo no las hacía porque yo no creía poder hacerlas. Finalmente, Rafael Iván Reyes narró que uno de sus objetivos es seguir motivando a las personas con discapacidad a seguir adelante, quienes tienen derecho a realizarse como seres humanos y llevar una vida normal. Yo empecé a confiar en mí mismo. Yo dejé de ver en el espejo a la persona sin brazos y sin piernas que no podía hacer nada. Y empecé a ver a una persona que podía hacer todo lo que se propusiera. Y me gusta esta imagen que pongo, porque a lo mejor en ese entonces yo era un adolescente, imagínense, chiquito. A lo mejor no conocía muchas cosas del mundo, pero yo me veía en el espejo y yo veía un león. Con imágenes de Citlali Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.